A un nuevo video y en esta ocasión estamos en una dinámica muy especial, algo que me emociona demasiado poder traerles porque vamos a estar haciendo una colaboración con Cinépolis. Como pueden ver, no estamos ni en mi setup, ni en ningún cuarto, ni en ningún lado, porque en esta ocasión vamos a jugar Gears of War en un cine, tal cual como lo acaban de escuchar. Estoy muy agradecido con las personas de Cinépolis, les quiero mandar un saludo, un abrazo, porque pues están cumpliendo un sueño para mí. Yo en algún punto, sí o no, güey, que te dije. No, a huevo, sí, hay que hacer un video jugando en el cine. Y la neta es que la experiencia creo que va a ser muy, muy perra. Y va a ser un honor que ustedes me acompañen en ella. Así que, pues en esta ocasión estamos en un horario un poquito distinto a lo que se acostumbra para ir al cine. De hecho, todavía no abre. Puedes grabar por allá que están cerradas las puertas completamente. Y pues técnicamente estamos solos, tenemos el cine para nosotros. Y me dijeron los de Cinépolis, oye, jálate, te prestamos una sala para que conectes tu Xbox, lo que quieras y te des grasa. Así que en esta ocasión dije, pato, si me van a prestar una sala, ¿por qué estar solo? Y invité a algunos amigos para que se jalen y prueben también sus juegos favoritos, que pues vamos a estar con Blenfreshon, Goner, Kalomsi, Slayer, Snoopy Food. Creo que ya son todos, güey, la verdad no tengo muchos amigos. Y pues bueno, vamos a tener por ahí algunos camarógrafos que nos van a acompañar en esta dinámica. Así que pues nada, espero que disfruten demasiado. Cada uno va a estar grabando sus respectivos videos para que vayan a verlos. Y en esta ocasión me gustaría que fuéramos a ver la sala vacía, así completamente para nosotros solos, porque me hace mucha ilusión. Nunca es común ir al cine y saber que la sala es para ti completamente. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí, confirmo. Jálate, vamos a ver qué pedo. Aquí adentro. Ah, no, nunca había estado yo aquí de este lado. Es lo así que se ve cuando te atienden, ¿eh? Bien. Lo que uno nunca ve del otro lado. Lo que uno nunca ve y tienen y ponen. Hasta tiene para servir ahí. Sí. O sea, del, bueno, del hielo. Esto es lo que nunca ven. Nosotros siempre vemos de este lado, siempre nos ven ahí. Nada más ahí los vasitos, todo. Me están preparando para cuando se quede YouTube, hermanos. Pero pues sí, bueno, esto es lo que siempre vemos. Ahí pues obviamente es lo que nos alcanza a ver, pero no es mucho. O sea, en general todo está acomodado. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en Cinépolis? 8 años. 8 años ya. Yo tengo 2 preguntas, sí, de caballero. ¿De caballero? De caballeras. ¿Hay cámaras en las salas? No. ¿No? ¿Es un mito? O por contrato tiene que decir que no, pero sí hay para que no se enteren los demás. ¿Y nunca han sacado a nadie así por estar de obsceno? Sí. ¿Sí? Sí, se ha tocado. Ya se me da película, sácase. ¿Y qué les hacen? ¿Nada más lo sacan o si llaman a alguien, a la policía o así? No, solo los arrojamos del lugar, pues. Estaban pegados como perros. Todos trabados. Ahorita ya está la máquina, entonces. Okay. Voy a poner una carga de color. ¿No bola? Wow. Primero se baja el aceite. Ajá. Ok, ese es el aceite. El caso, cuando tenemos palomitas. Ajá, ok, ahí está el grano de maíz. Ok. Ya espera. El punto es fácil, entonces. Y eventos así raros como de que vengan así personas a jugar videojuegos, ¿no? Todavía no de este lado, pero este lado, esperemos, ¿no? Que ya tenemos. Pero nunca le ha tocado así como eventos, así como que no sé, que vengan a una reunión de negocios y que ¿sí? quieran los proyectos, sí, pasa muy seguido. Sí, nos piden el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué se lo han pedido? Para citas, para propuestas de matrimonio también. ¡Wow! Oye, esa está muy buena.
gracias. ¿Cuál es su nombre? Araceli. Araceli. No olviden ir al cine. Muchas gracias, Araceli, por darnos la oportunidad de grabar esta parte. Muy, muy rifada. Y les propongo que vayamos a ver la sala en donde vamos a estar jugando en esta ocasión. ¿Ok? Pues bueno, hermanos, ya estamos dentro del cine y toca ver cuál va a ser la sala donde vamos a estar jugando en esta ocasión. Que me parece que es esta de acá. Así que acompáñame en esta ocasión que estoy emocionado. Entra tú primero para que grabes la sala. No se ve nada, pero no, ok. ¿Cómo no se va a ver nada, hermano? Ah, olvídalo. Ya se ve tú. Todo. Así es, damas y caballeros. Tenemos una sala de cine para nosotros solos en esta ocasión. Es una chulada. Pocas veces en la vida puedes entrar a un cine y decir que es para ti. Tuyo nada más, sí. Nada más. Así que en esta ocasión pues vamos a esperar a que lleguen todos los invitados para que podamos empezar a grabar. No olviden checar sus respectivos videos de cada uno. Esto está muy perro. Pues ya estamos listos en esta ocasión. Realmente vamos a esperar a que venga el proyeccionista porque también nos gustaría ver cómo está todo el tema del proyector. De hecho, nos estaban comentando que el proyector es una sala muy chiquita y no es nada de lo que nosotros pensamos, que está allá arriba, si puedes grabar. Y se sube por esa puerta. Así que ahorita que llegue, pues vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Y pues nada, estoy emocionado por poder ver cómo es jugar Gears of War y también me gustaría ver cómo es la muerte de Don, pero quizás eso sea para otro video. Vayan a ver al canal a ver si ya está subido y si no, espérenlo. Aprovechando que los tengo aquí, me gustaría comentarles que las personas de Cinépolis pues están haciendo varias cosas por ahí para evitar que el COVID se esparza y sobre todo que la gente regrese al cine. Así que tenemos unas palabras por parte del equipo de Cinépolis para todos ustedes que me gustaría que escucharan. Así que, córrelo. Estamos felices por tenerte de vuelta. Reafirmamos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes y socios comerciales. En Cinépolis cuidamos a todos. Pensando siempre en tu seguridad y tranquilidad, hemos creado un protocolo de nueva normalidad con estrictas medidas sanitarias de limpieza y desinfección para todas y cada una de nuestras salas y cines a nivel global. Asegurar espacios libres de contagio es una prioridad para nosotros. Ofrecerte la mejor experiencia en un ambiente sano y seguro, desde la llegada a los cines hasta finalizar la película, es lo más importante. Nuestros colaboradores están capacitados y certificados para cumplir con los más altos estándares sanitarios y atenderte como lo mereces. También cumplimos con el filtro sanitario diario que hacemos a todos nuestros colaboradores, incluyendo toma de temperatura, revisión de posibles síntomas, tapete sanitizante, uniforme que solo se usa dentro del cine. Además de cumplir con medidas de distanciamiento social, todos contarán con cubrebocas y caretas faciales, y también tendremos barreras de acrílico para reforzar la seguridad en los puntos de mayor contacto como taquillas y dulcerías. Llevaremos a cabo procesos de desinfección y sanitización de todas las superficies, butacas y áreas públicas. De parte de nuestro equipo recibirás gel sanitizante después de tu cobro y antes de tu consumo. Recuerda que podrás comprar tus boletos y alimentos a través de canales digitales para evitar el contacto físico. En Cinépolis, estamos convencidos de que nuestros cines son espacios sanos, seguros y libres de contagio. Estamos preparados para recibirte en el momento que estés listo para disfrutar de una experiencia de película. ¡Te esperamos! ¿Con los videos? ¿Quién? Tú. Menciona tu voz. ¿Yo? Ajá. Es el toro porno. A ver, ¿ahora? ¡Ah! 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 No puedes, ¡ah! 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 Ok, eso no me lo puedo dar. ¿Podría? Mira, hay secretos que solo los que estamos aquí y el proyeccionista van a saber. ¿Esta ocasión? ¿Cómo estás, hermano? Cábeme. Ah, no mames. A ver, pásame lo que vayan a subir. Ah, no mames. Ah, no mames. Hay que escalar. ¿Qué pedo? Yo pensé que había una pinche puerta por atrás, algo sofisticado, güey. No, wey. Por supuesto que no. Yo también pensé eso, pero no se va a caer. Fíjate que me siento.
Está bueno eso, ¿verdad? Que sí lo pensé, poner porno, pero creo que no va a ser la opción de este que... ¿Porno de qué, güey? Rato. ¿Cómo están, putos? Te ves bien chiquito desde ahí, güey, ¿eh? No llega, güey, lo que quisieras. No mames. Quiero mencionar una mención honorífica para el blog. De que el carnal es Gear. O sea, llegó, digo que reconoció a mi voz y sacó acá el mero zancuditas, ¿no? Como debe de ser. A ver, explícanos, güey, ¿cómo está el show acá? Lo que necesitamos es el cable HDMI. Ajá, pero ¿cómo van a escuchar? Ok. ¡Ay, perro! ¿Se ve bien? No, mire, no. ¡Perro! Oye, el pornito, pa. O sea, se ve chiquito, pero literal está en la sala proyectado. O sea, es tan grande, ¿no? Literal está en la sala proyectado, hermano. A ver, ¿grabe eso? No, ¿eh? Sí, oh, la verga, güey. Hijo de su puta madre, güey, quito. No, se dieron verga, güey. Pues bueno, hermanos, ya estamos en la sala de cine, ya tenemos todo conectado, todo enchufado. Oye, hermano, si ¿sí te molesto, por favor? Puta madre, con esta gente, no respetan las películas, güey. Pero bueno, ya estamos listos. Va a ser la primera vez que alguien juega Gears of War en un cine, quiero pensar. Y si no, me vale madre. De este lado tenemos por ahí al Snoopy, tenemos a todo el equipo de producción, como debe de ser. Va a ser una experiencia única. Atrás el Slayer, claro que sí. Y voy a jugar un arranque en esta ocasión. Vayan a ver los videos de todos, la verdad vale la pena. Hermano, cállese el pinchocito, viejo pendejo. Pues bueno, estamos listos. Así que vamos a jugar una partida de free for all en esta ocasión. No, ese es el bueno, ese es el de la victoria, güey. No, tranquilo. No, madre. No lo quiero, los skins, pero aquí está chido. A ver. ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos, Lucho! ¡Dame un segundo! ¡Para ver! ¡Para peca! ¡Dale! ¡Vamos!
se lancen. ¡Hace primero, Huicho! ¡Hora de dormir! ¡Huicho! ¡Blanco avisado! ¡Hacemos el siguiente! ¡Muy bueno, güey! Cuarto lugar, güey.